El gobierno de El Salvador recibió un donativo de 1,000 Aerobox. Se trata de un compartimiento para aislar a los pacientes que requieran de un procedimiento de intubación, con el propósito de minimizar el posible contagio de COVID-19 al personal médico. Esto nos sirve precisamente para el paciente que está a este lado, la cabeza, y nosotros podemos introducir las manos a través de esto. ¿Cuál es la importancia de esto? Evitar los aerosoles que salen del paciente. El paciente muchas veces hay que intubarlo, al intubarlo que se le mete un tubo en la orofaringe, y para evitar esos aerosoles, esos gases, que muchas veces son los que llevan el virus y que pueden contaminar con frecuencia al personal de salud, la caja evita esa expansión de aerosoles y hace que el personal esté todavía más protegido y no se exponga. Uno introduce su brazo, claro está, con todo su equipo, ellos tienen un laringoscopio, tienen tubo ya en la mano, y como es transparente la caja, ellos pueden visualizar y hacer movimientos precisamente para hacer la intubación necesaria y así la conexión. Agradezco los 1,000 Aerobox, que es importante, eso nos va a ayudar un montón. Además, los Splinter, que son unos aditivos para conectar con un solo aparato, un ventilador, a dos pacientes y también dos refrigeradoras, entiendo yo, que nos va a servir para transportar, para utilizarlo en los centros de contención con pruebas. Asimismo, se aseguró que las herramientas serán enviadas a la red de hospitales, donde actualmente se da tratamiento a los pacientes confirmados y sospechosos de haber contraído la enfermedad en el país. Este es un reporte para laprensagráfica.com.